Muchos libros y educarse mucho, pero a veces comienzan con una cosa que pudiera ser hasta negativa, como el caso de mi invitado, el gran motivador, autor y conferencista Héctor Herrera. Pero fíjense cómo él le sacó provecho a una situación. Tú te sanaste de una parálisis. Sí, gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Fue un accidente que tuve a los 19 años de edad, cuando de repente en el gimnasio me lastimo, la columna vertebral, casi me quebro en dos. Y de ahí surge una situación muy, muy horrible en mi vida. Empiezo a tener problemas emocionales a tal grado de que llego a tener 3 intentos de suicidio. No. Y una vez teniendo ya a punto de pensar en el cuarto, me dice una persona, busca ayuda emocional, porque un día de estos sí vas a cumplir esa meta. Dame una oportunidad. ¿Qué pensabas, por ejemplo, en el primer intento, segundo intento y tercer intento? Fue algo muy doloroso, que yo definitivamente pensaba que yo no quería vivir la vida como la estaba viviendo. Yo tenía una parálisis de mi cuerpo, no me podía mover, no teníamos dinero para curarme, no teníamos estudios, no teníamos nada. Estábamos en México, en Michoacán, y mi madre nada más me arrimaba a comer, agua, y definitivamente le prohibí que invitara a mis amigos, que invitara a mi familia. Había cogido un complejo enorme. Exacto. Entonces, al buscar la ayuda, encontré unas técnicas que no solamente me ayudaron a salir de la parálisis en 6 meses, sino que esa técnica la he compartido a través de diferentes seminarios, conferencias y talleres, en los cuales me han dado la oportunidad de viajar a España, México, Centro y Sudamérica, y también obviamente Estados Unidos. ¿Y cuál fue la técnica de autosanación que descubriste? Bueno, la técnica de autosanación que yo descubrí fue precisamente meditación trascendental, imaginar cómo te vas a ver. Y eso me di cuenta que funcionaba, Fernando, en todas las áreas, en lo espiritual, en lo social, en lo físico, en lo mental, en lo económico, y sobre todo ayuda mucho en el área emocional. Puedo asumir o puedo adivinar que tú estabas inválido, sin embargo te estabas visualizando. Exacto. Que estabas corriendo, que estabas bien, que habías recuperado toda tu salud. Exacto. ¿Y qué fue lo que pasó entonces en el cuerpo tuyo? Lo que yo tenía, tenía 2 hernias centrales inoperables en L4, L5, en el fondo de la columna vertebral. Y en ese tiempo, estamos hablando hace 25 años, yo no tenía ninguna posibilidad. 4 doctores especialistas me dijeron, vete resignando a vivir así, porque toda tu vida vas a ser una persona con capacidades especiales. ¿Y tú no te resignaste? No me resigné, no me resigné nunca. Yo dije, es feo, yo soy muy, se puede decir así, muy extremo. Yo dije, o me muero o me curo. Pero yo no puedo vivir así. Entonces fue cuando esa emoción, porque todo pensamiento genera una emoción, la emoción genera un cambio bioquímico en tu cuerpo, y me empecé a automotivar. Busqué ayuda de muchos mentores me ofrecieron su ayuda, y sobre todo cuando dicen que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Aparece. Sí, señor. Eso merece un aplauso, pero quiero hacer una salvedad. Muchas veces cuando hablamos de programación mental, de mentalismo, de sanar enfermedades, me dicen, sí, pero en el caso de una pulmonía no se puede. Sí, pero en el caso de un cáncer no se puede. Sí, pero, y los peros siguen aumentando en la medida que la persona tiene cierta enfermedad. Y yo digo que sí se puede en cualquier momento, no importa la enfermedad que tenga, la mente genera la cantidad de energía positiva para que el cuerpo se cure. Sin duda alguna, y tú eres una prueba de ello. Gracias. Tú tienes varios autolibros a raíz de eso. Sí, a raíz de eso. Dicen que uno cuando trata de otorgarle la ayuda a alguien es porque uno realmente necesita la ayuda. Claro. La ayuda yo me la di a mí mismo. Okay. Empecé a escribir y empecé a traducir muchas cosas que yo empecé a experimentar en mi vida personal. Claro. Comencé a grabar audiolibros y hasta la fecha tengo más de 55 audiolibros. Vaya, qué interesante. Todos en diferentes temas, enfocados desde meditación trascendental, motivación, inspiración, superación. Mucha gente confunde todo este tipo de cosas, pero van dentro de la misma línea. Dentro de la misma línea. Sin embargo, tienen diversos tipos y estrategias para poder lograrlo. Hay una frase bastante trillada y yo me pregunto si es verdad, aunque yo creo que es verdad. ¿Realmente el cielo es el límite?
El cielo no es el límite. Yo pienso que el límite uno no lo pone. Uno mismo lo pone. Cuando tú dices, yo no voy a salir de este problema. Correcto. Yo no voy a salir de este problema con mi familia. Yo no voy a salir de este problema con mis hijos. No voy a salir de la situación en la cual me encuentro espiritualmente. Falta de valores, falta de creer en uno mismo. Y sobre todo, hemos descubierto algo interesante. Lo atrae lo que usted piensa. Eso es correcto. Si tú piensas en algo, eso va a llegar. Es difícil salir de la pobreza cuando piensas en pobreza. Correcto. Es difícil salir de la enfermedad cuando piensas en la enfermedad misma. Yo creo que estás hablando 100% la verdad. Gracias. Y estoy muy orgulloso de tenerte en el programa. Por otra parte, tú te dedicas a hacer anuncios. Bueno, anuncios muy importantes. Hace 20 años que comencé mi carrera de voiceover. ¿Ah, sí? Y comencé con el corazón. Yo decía, tengo que buscar la información adecuada para poder llegar a hacer comerciales. Y todavía me daba cuenta de que había personas que hacían comerciales en radio, en televisión, para cine también, y que todavía les pagaban. ¿Sí? Y yo dije, ¿sí, yo quiero ser? Yo quiero ser una persona de esas. Me metí a investigar. Mi primer comercial después de que empecé a hacer esto fue para una empresa que vende hamburguesas muy grande a nivel mundial. ¿Cómo decía ese comercial? ¿Te acuerdas? Me acuerdo muy bien y me acuerdo que todavía llegué al lugar, al estudio, hace más o menos 19 años y no llegó mi compañero. Entonces estaba una persona platicando con otro en la calle, en un ambiente, y decía, hey, ¿qué haces? Y le hace, estoy pensando en las ricas y crujientes y deliciosas tiritas de tocino de McDonald's. Pero ese es un actor, ya no son unos... Exactamente, dentro de lo que viene siendo el voiceover hay un área que se llama actor de voz. Okay. En lo cual ayudamos también a identificar diversas estaciones en las cuales yo identifico más de 250 estaciones de radio en Estados Unidos. Dame una de ellas, identifícame una. CNN en español presenta. Ay, qué voz más Fox. Linda. Muchacho. Cualquier muchacho se enamora de ti. Gracias. Héctor Herrera, un placer tenerte con nosotros. Encantado, Héctor. Que te repita la visita. Vamos a un...